sa ano mo daw? Mataba talaga ako. Tumaba ka? Parang... Mataba ka tingnan sa ano mo? Sa gupit mo. Ayan. Saluda naman kuya, oy. Kasi ipa-vlog kita, oy. Saluda, visitors po ng aking karate. May ganun. Uwas na, pasok naman tayo. Tingnan tayo, di ba? Uy, grabe ka. Ang tindi pa rin, di ba? Nagawa po ang ayuntamiento. Salita po isa. Ayan ang nobya ka sexy. Grabe. Saluda po. Mga bisita po. Kasexy mo ate. Kasexy mo. ¿No se puede grabar arriba? ¿Cómo? ¿Arriba no se puede grabar? Sí, pero tiene que ser en tu sitio. Sí, en mi sitio. Sí, sí. Sí, sí, ok. Vale, cuando nos den aviso, ¿no? Vale. Hola. En las esquinas de los bancos. Ok. Sois pocos, ¿no? Sí, somos pocos. Bueno, adelante igual mejor. Seguro que nos gustaría tener más gente entre nosotros un día como hoy, pero por unos motivos o por otros no habrán podido estar. Aún así, pues tendremos a esas personas también en nuestro recuerdo un día como hoy. Este es el salón de plenos que solemos abrir los días que toca tomar grandes decisiones para el municipio. Hoy es vuestro día de tomar una decisión importante para vuestra vida. Os leo primero un poema que nos gusta leer, que representa un poco lo que es el matrimonio. ¿Vale? Nacisteis juntos y juntos permaneceréis para siempre. Aunque las blancas alas de la muerte dispersen vuestros días, juntos estaréis, pero dejad que en vuestra unión crezcan los espacios y dejad que los vientos del cielo nacen entre vosotros. Amaos uno a otro,
pero no hagáis del amor una prisión. Mejor es que sea un mar que se balancee entre las orillas de vuestro alma. Llenaos mutuamente las copas, pero no bebáis solo en una. Compartid vuestro pan, pero no comáis de la misma garza. Cantad y bailad juntos, alegraos, pero que cada uno de vosotros conserve la soledad para retirarse ahí a veces. Hasta las cuerdas de un laúd están separadas, aunque vibren con la misma música. Ofreced vuestro corazón, pero no para que se adueñen de él, porque solo la mano de la vida puede contener vuestros corazones. Permaneced juntos, pero no demasiado juntos, porque los pilares sostienen los edificios, pero están separados, y ni el roble ni el ciprés crecen el uno a la sombra del otro. Este es un poema que se llama Matrimonio, de Khalil Gibran, del libro El Profeta. ¿Vale? Bueno, Rosel, Alejandra, levantáis por favor, que vamos. Rosel Brigol Espera y Alejandra Bernedo de León reúnen todos los requisitos y condiciones necesarias y han aportado la documentación exigida por la legislación vigente. Pero antes de nada, confirmamos que conocen y entienden los siguientes artículos del Código Civil. Artículo 66. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Artículo 67. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en el interés de la familia. Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, palabras de fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado de la familia. Rafael, ¿quieres si aceptas por cónyuge a Alejandra aquí presente junto a ti, de acuerdo con la legalidad vigente? Junto a ti, de acuerdo con la legalidad vigente. ¿Tenemos anillos? ¿Intercambiamos? Si quieres grabarte. Es que estás. Y habiéndose cumplido todos los trámites legales al respecto, yo como concejala del Ayuntamiento de Becho, os declaro ante la ley unidos en matrimonio. Quédese con el bolígrafo, quédese lo que des. Ah, usted, aquí, en las tres también. Entre medio. Aquí. Entre medio. Quédese con el bolígrafo, usted misma. Aquí abajo, en las tres. Usted lo puede depositar eso que hay aquí, ahí abajo, en las tres. Aquí lo puede depositar con la bandeja. Y
vale. ¿Dónde tenemos que firmar? Donde queráis. Unos en euskera y otros en castellano, donde queráis. Da igual. Podéis dejar ya los bolígrafos. Y esto un recuerdo para vosotros, ¿vale? Vale. Para el ayuntamiento. Es que le casco. Se wey. Bueno. Soy un choquisan. Ser felices. Es que le casco a vos. ¿Queréis sacar alguna foto? Sacarlo, ¿eh? Que es bonito el sitio. Aquí. Gracias. Gracias. Dejar los regalos aquí. Y ahora vamos a pasar los cuatro. Seksi ke plastik. Ya,
¡Vamos a pasar! 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 ¡Vamos a bisa ka ba? Huwag ka subo ka agad. Bago, o, hindi ka lang. Buksan nyo yan. Hindi mo na ito bubuklatin. Buksan mo. Kailangan mo buksan yan. Mahirap yan tanggalin. Ayan. Tama-tama, ulang daw bukas. SOS, gamitin nyo. Parang may ano ka ba sa sandito? Yes, I'm going to go.